comprensión del lenguaje, porque lo que piensan algunos gramáticos es que si ustedes sostienen la teoría convencional, que los de filosofía lo saben dicho, igual los de letras, o igual todos lo saben dicho, o sea, paso, que la teoría del lenguaje convencional en los filósofos del lenguaje y en los teóricos del lenguaje es la más usual hoy en día, ¿no? Y entonces van a ver que hay unas críticas que dicen no se puede sostener la teoría del lenguaje convencional porque eso es un círculo vicioso. Porque es como lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, si es convencional, pues para poder haber sido convencional tendría que haber usado un lenguaje convencional para ponerse de acuerdo en que era convencional. Y entonces, si no era convencional, ven el problema, entonces no puede haber sido convencional, más bien le aventaban unos sonidos naturales y quizá en algún momento ya alguien dijo, bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y esto le decimos tal, no? Y por eso tuvo que haber sido después, pero después habrá que decirlo, pues que lo que es natural es el impulso al habla, ¿no? El impulso al habla, eso es lo natural. Pero fíjense eso, ¿no? Esto es una discusión del siglo X. ¿No? Los que vamos a ver ahora son también los autores del siglo X, y vean cómo el mismo Al-Farabi en el siglo X dice, es natural, los actos del habla son naturales, pero pues hay muchas maneras de codificar y de construir signos para generar, para exteriorizar y para objetivar esos actos del habla, ¿ve? Entonces fíjense cómo eso ya es un problema filosófico, y ustedes van a decir, ¿y el Corán? Y entonces uno agarra al Farabi y dice, ¿y el Corán? Y entonces, pues, ¿qué va a decir? Bueno, pues el Corán, como los libros de filosofía y como los libros, son un intento por nosotros, con el tipo de signos lingüísticos que tenemos, que creamos, que conocemos, que logramos hacer convencionales, estamos tratando a través de eso entender qué es la palabra divina. Lo mismo decían los Mutasilir. Y entonces, ¿qué van a decir? Entonces, en realidad, siempre lo que nosotros podamos decir acerca de Dios o comprender acerca de Dios va a ser imperfecto. ¿De acuerdo? En eso coincidirán la mayor parte de los Mutasilir y los filósofos, ¿no? Eso va a ser imperfecto, ¿no? Sí. Sí, yo tenía una duda. Por ejemplo, si Adán fue el que dio el nombre a los animales, entonces el habla sería completamente humana y también la razón, porque al parecer pues los animales solo reciben el nombre, ¿no? O porque... O sea, Adán dio nombres, ¿no? Dio los nombres a los animales, ¿no? Pero entonces es solo un atributo humano, que está dado a los humanos, ¿verdad? Sí. Yo creo que la vez pasada hice una alusión rápida a eso, que dice la mayor parte de los teólogos islámicos y también varios filósofos piensan que el habla es una capacidad exclusiva de los humanos, y por eso y además que piensan que por eso ese es el medio por el que Dios se comunica con los humanos, ¿no? Y entonces con los animales no, y sacan que ahí rápido abrimos un pan y les dijeron que hay algunas discusiones que piensan que los animales también son capaces de cierto tipo de lenguaje. No son las más populares, pero tienen, entre ellos Al-Farabi, ¿no? Tienen algunos que dicen, bueno, lo que pasa es que hay algunos lenguajes, que hay algunos animales que emiten sonidos con significado y que en algunos casos eso podríamos llamarle un tipo de lenguaje, ¿no? Un lenguaje que tiene un origen natural, efectivamente, ¿no? Y luego hay otra discusión, más fíjense, hacia arriba y hacia abajo. Hacia abajo quiere decir hacia seres teóricamente inferiores al hombre, serían los animales, pueden hablar, y entonces van a encontrar que la mayoría dicen no, los animales no. Y gente dice, bueno, pero articulan unos sonidos que sí tienen significado, entonces hay que discutir si eso es lenguaje o no. Y hay otros hacia arriba que dicen, bueno, ¿qué hay hacia arriba entre los humanos y Dios? Los ángeles. Y los ángeles tienen lenguaje, y se encuentran teólogos que dicen, no tienen lenguaje autónomo, lo que hacen es reproducir lo que Dios les pide que reproduzcan. Entonces el caso de Adán en ese sentido es como distinto, es como paradigmático, y por eso hay tanto interés. Cuando le pidió que nombrara a los animales,
¿qué es lo que hizo exactamente? Entonces ese es, le dio la capacidad de hablar, o como a los ángeles, le dio los nombres, y entonces lo que está diciendo Adán es repetir palabras que provienen de Dios. Pero ahora hay algunos que dicen, no, en realidad le dio la capacidad de hablar, y entonces lo que ya decías tú, no solo le permitió hablar, sino que con eso le dio de alguna manera la autonomía de pensar. Y hay otros más que dicen, además, no solo le... recuerden que en estado originario, esto es un poco más de la tradición cristiana, pero Adán tiene una serie de dones, ¿no? Preternaturales, sobrenaturales, ¿no? Por eso hay en la literatura filosófica, en filosofía de la religión, hay mucho esa discusión de cómo si tenía dones sobrenaturales y preternaturales, peca, ¿no? O sea, quise saber, era un tipo... Entonces estaba en el mejor estado, ¿no? Tenía todos los dones posibles, naturales, preternaturales, sobrenaturales, y va y se come una manzana, ¿no? Y entonces uno dice, eso significa que posiblemente un don preternatural es la estupidez. O sea, que somos originalmente estúpidos, el estilo, ¿no? Y entonces después ven filósofos importantes, ¿no? Schelling, Kierkegaard, que luego van diciendo, no, lo que pasa es que, por ejemplo, un don natural, originario, es el deseo. Y entonces el problema de ese error se remonta a una condición original que es el deseo. Pero en lo de los dos unos dicen, no solo podía hablar, sino que además le habría dejado conocer todas las lenguas. Pero pues unos dicen, todas las lenguas, pero ¿para qué todas las lenguas? No había nadie en el mundo. Y entonces dice, pues porque después iba a poder comunicarse, ¿no? Conforme se iba a expandir el mundo, iba a lograr comunicarse con todos, ¿no? Pero ves, hay muchas teorías. De hecho, mira, si quieres ya lo podemos destapar. De hecho, hay algunos pasajes, ¿ves? No se enojen los perros, que hay textos muy largos. ¿Cierto? ¿No? Es que como ven mi letra es terrible. Entonces, ya lo podemos poner en árbol. De acuerdo con el Génesis judeocristiano, entonces miren, Adán instituye los nombres y estos nombres son enseñados por Dios. No, pero nosotros podríamos preguntarnos si esa institución es solo convencional, o sea, es un momento, es decir, arbitraria en su etapa preternatural. ¿En eso? ¿No? En su etapa preternatural, Adán dio nombres que realmente expresan la esencia de las cosas. Vean también cuál es este es un problema filosófico también muy conocido, ¿no? Es decir, cuando nosotros usamos el nombre, cuando usamos esas etiquetas para referirnos a las cosas, ¿sí estamos expresando la esencia de las cosas o no estamos expresando la esencia de las cosas? Entonces piensen que en este momento tan originario, posiblemente Adán sí estaba usando los signos que correspondían necesariamente a la esencia de las cosas. Eso quiere decir, el lenguaje era unívoco, no había lugar para la equivocidad, no había manera de que lo que yo estoy diciendo alguien esté entendiendo otra cosa, ¿no? No había manera. Imagínense, si eso fuera así, en el gobierno había muchos, habría que adelgazar muchísimo, no habría voceros, ¿no? Entonces esto es como hay que tienen que salir a decir lo que el presidente quería decir y hay toda una interpretación, nada, unívoco, lo que estoy diciendo se entiende. Ahora piensen eso, qué repercusiones tiene para esta discusión, pero los mutaciones están diciendo si el lenguaje es convencional, si el lenguaje es una creación de la cultura humana, de la dinámica social humana, entonces pues el lenguaje no es unívoco, el lenguaje tiene pluralidad de sentidos, todo admite interpretación, usamos metáforas y entonces el Corán tiene que ser interpretado. ¿Quién se lo puede decir una Shari? Si el lenguaje es creado, si el lenguaje es revelación divina y entonces y es árabe puro, el lenguaje es unívoco, al menos el lenguaje coránico no tiene por qué ser interpretado. ¿De acuerdo? Es decir, ahí está lo que tiene que decir. Entonces en el principio había una situación similar, ¿no? Adán da nombres que expresan la esencia de las cosas que de alguna manera le habían sido reveladas por Dios. Si ese es el caso, entonces el lenguaje de Edén es un lenguaje perfecto.
Es decir, un lenguaje en el que cada nombre se refiere a una sola cosa y a una sola esencia de esa cosa, ¿no? El acto de nombrar, como ya les dije hace un momento, precede a la creación de la mujer y por lo tanto no requiere algún tipo de acuerdo entre Adán y Eva. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Si tiene que haber acuerdo entre Adán y Eva, entonces es convencional. Pero si no hay acuerdo entre Adán y Eva, es natural. ¿Ven? O sea, no había problema matrimonial, pero como ven, sí hubo, ¿ven? O sea, como ven, sí empezó la decisión de qué onda, comemos la manzana, ¿no? No, pero fíjate, yo ya vi, o sea, todo es el mito paradigmático. Y uno tendría que haber dicho, no, pero no tendría que haber habido ningún problema porque el lenguaje no tenía lugar para la interpretación, ¿ven? Tendrían que todos los problemas matrimoniales son problemas de interpretación, ¿no? Pero es que tú dijiste, no, yo no dije eso, pero no, tú entendiste, ¿verdad? Pero bueno, o sea, ¿de dónde viene ese problema? Porque el lenguaje tiene algo ahí raro, ¿no? Entonces este lenguaje perfecto tendría, por tanto, un carácter universal, ¿no? Después van a ver, lo dije la vez pasada también, como muchos filósofos han intentado reconstruir ese lenguaje, Leibniz, ¿no? Leibniz tiene muchos textos donde dice, vamos a ver, ¿cómo habría sido ese lenguaje en estado original? ¿Qué pasa? Si quieres ver la fase, pobre de ti, te vas a... Bueno, del lado islámico, lo que vimos anterior es un poco más del lado cristiano. La dificultad radica en explicar qué significa cuando se dice que Dios enseñó todos los nombres a Adán. Ven, es la misma afirmación. Los estudios de lexicografía y sintaxis de los primeros gramáticos, se acuerdan que en alguna, no me acuerdo si lo dije la vez pasada, pero quizá en algún momento les dije por qué tan, sí, lo dije en la primera clase, que era muy importante no solo el desarrollo de las escuelas jurídicas y de las escuelas teológicas, sino que era muy importante que también en este momento era el gran desarrollo de las escuelas de gramáticos. ¿Se acuerdan que dijimos en un momento? Es importante que tengan en cuenta, eso también es importante para comprender esta discusión, que tengan en cuenta que en el momento donde se está trabajando en la versión escrita del texto coránico, se está dando también todo el desarrollo de la sistematización y la gramática de la lengua. Entonces por eso ven que los gramáticos se involucran en esas discusiones. Eso está muy bien, ese es el trabajo transdisciplinario que tenemos que hacer, ¿no? Eso es lo que los filósofos y los filólogos hemos querido toda la vida y no salen, no terminan de salir. O sea, tendríamos que estar preocupados por los mismos problemas, ¿verdad? Los gramáticos, los teólogos y los filósofos estaban preocupados por los mismos problemas. Alguien dice, pero usted es gramático, ¿por qué le interesa el tema de los nombres divinos? ¿Ya ven por qué? Pues eso, se trata de saber, son discusiones de gramática muy sofisticadas porque tienen un dejo teológico muy importante. Bueno, el primero en reflejar el origen del lenguaje es un gramático que se llama Ibn Faris, ¿no? Muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante, muy polémico. Está este libro de Lucel en francés, es un clásico, viejito, pero es un clásico, ¿no? Que trata justo sobre las aportaciones de los gramáticos a las discusiones teológicas. Ahora les voy a enseñar algunos textos de Ibn Faris, ¿no? Si Dios enseñó todas las palabras a Adán, dice, entonces dicho lenguaje debería ser perfecto. Es un lenguaje unívoco, pero el problema es que el árabe no es unívoco. ¿Ya ven el problema? Entonces ya se va complicando más la cosa, ¿no? Porque uno dice, bueno, si Dios tiene kalam, si Dios tiene palabra, y entonces el texto coránico es la palabra de Dios, y eso es árabe puro, y entonces tenemos que leer el Corán. ¿Qué hacemos con el Corán? Ahí está la revelación, entonces la entendemos de manera unívoca o la interpretamos. Y entonces vean que eso también genera pues una gran diversificación en el mundo árabe. Lean con la sesión de Ángel y con la que yo di, con las que vamos a tener después, ya tienen muy claro que es esencial y que es importantísimo en la tradición islámica el tema de la interpretación. Y entonces un aspecto fundamental de eso es esto que está señalado aquí, que el árabe no es unívoco, ¿eh?
la vez pasada que ustedes decían, pero entonces esos que se vuelan, que en los aviones y tal, y entonces decíamos, es una cuestión de interpretación. Entonces estaba enfrentando el caso de una mala interpretación, pero de que hay de que el texto tiene que ser interpretado, no hay duda, ¿no? Salvo los sectores que son literalistas, pero entienden ahora por qué son literalistas, porque hay una versión que les permite inferir que el lenguaje sí es unívoco, y los que dicen, no, el lenguaje no es unívoco, entonces hay que interpretarlo, ¿no? Y un enfadista entiende en la idea de que el lenguaje es revelado, ¿no? Entonces, por eso decíamos, tendría que entonces que ser unívoco. Y lo que va a hacer es explicar cierta evolución lingüística cuando él afirma que Dios reveló a Adán solo los nombres que necesitaba saber. Eso puede ser muy lógico, ¿no? Seguro no le tuvo que decir que era un teléfono, ¿no? No le dijo el vocablo iPhone, no sé. No necesitaba eso, solo los que necesitaba saber, solo lo que había. Y posteriormente fue revelándole más a cada profeta, ¿no? De manera sucesiva, para de esta manera poder completar con Mahoma su enseñanza sobre el lenguaje, a quien le había de entregar la lengua perfecta del Corán. Bueno, esta es una tesis interesante, ¿no? Porque fíjense, y muy inteligente, porque lo que está tratando de explicarle es que efectivamente sí hay una evolución de la lengua. Sí hay, sí, entonces sí habría lugar, sí habría motivos para sospechar que el lenguaje sí tiene algo de convencional, ¿no? Bueno, Dios lo va revelando, pero después va viendo un progreso, va viendo una perfección en la lengua. Hay que ver lo que está sucediendo en los distintos profetas, ¿no? Pero pues con el profeta mayor, con Mahoma, ¿no? A quien le revela ya el texto final, el Corán, pues entonces ahí ya estamos hablando de que ese es el árabe, esa es la lengua que sí es perfecta, la que está en el Corán. Entonces, como decíamos la vez pasada, una cosa es aprender el árabe coránico, ¿no? Y otra aprender el árabe coloquial, ¿no? Como incluso en algunos lugares es árabe, pero son dialectos, ¿no? El dialecto libanés, el dialecto sirio, incluso, pues hay muchas palabras que son árabes, que se entienden perfectamente, y que si saben árabe van a entender muchas cosas, pero de alguna manera es un dialecto, es como, es libanés, ¿no? Pero entonces si aprenden, pueden aprender eso, pero no por eso pueden comprender el Corán. Entonces una cosa es comprender el texto Corán, el árabe coránico, ¿no? Que se está en que sirve si a ustedes les interesa la teología, la filosofía, esos textos de gramática antigua, ¿no? Lo que les sirve es ese árabe coránico, ¿no? Pero no el que les enseñan a pedir falafel, ¿no? Entonces eso es para ir a pasear, pero no para leer. ¿Sí? Bueno, tengo yo ahí una duda. Sí. Bueno, nos dice que se le dio el lenguaje a Adán, o la revelación de algunos nombres a Adán, sí, y que posteriormente a los demás profetas. Sí. Pero precisamente en el Génesis habla sobre los hijos de Adán, el especial Caín, cuando dice que se va de, bueno, que mata a su hermano y todo, y es desterrado y se va, ¿no? Pero se encuentra con otras personas, entonces también el lenguaje se lo llevó. Porque, o sea, lo dice Génesis 4:14. ¿Pero sí, cómo? ¿Se lo llevó quién? O sea, se llevó el lenguaje, ¿no? Caín. Ah, ajá. Sí, sí. Ah, estoy hablando sobre el lenguaje que no está solamente en Adán, sino que ya se está viendo. Ah, no, claro. Claro, cuando digo que entonces admite que algo tiene de convencional, es cuando decimos que es revelado, no quiere decir que es exclusivo de Adán, sino digamos que el receptor es Adán, y Adán pone un lenguaje en uso, ¿no? Entonces ese es el lenguaje que utiliza con Eva, ese es el lenguaje que los primeros mesías, ese es el lenguaje que habrían usado, pero ese lenguaje le fue dado a Adán, es decir, no fue una convención humana, lo recibió, y luego ese lenguaje
fue ampliándose, pero no por motivos convencionales, sino, fíjense, es que es muy importante eso, lo que necesitaba saber, ¿no? Y entonces lo que vamos viendo es que conforme van sucediendo las distintas profecías, que después son asimiladas también en la tradición islámica, lo que vamos viendo es que la profecía va aportando no solo nuevos contenidos importantes para la comprensión de la humanidad y de la relación con Dios y de las tradiciones, sino que lo que vamos viendo es que va habiendo nuevas palabras, va habiendo nuevas maneras de comprenderlo, ¿no? Y entonces por eso lo que va a suceder es que el lenguaje profético final, ¿no?, como sucede en la tradición islámica, el mensaje profético que está ahí cristalizado, cultivado en el Corán, ese ya es un lenguaje que tiene muchos vocablos que seguramente Adán no habría usado o que Moisés no habría usado, ¿eh? Sí, hay una evolución de la lengua, pero que de la lengua es lo que necesitamos saber. Quiere decir, cuando estamos tratando de reconstruir la tradición profética, pero el lenguaje coloquial es un uso que va generando, como todos los lenguajes, que va generando convencionalismos. Por eso decía eso, ¿no? Uno es el árabe que se usa para tener una conversación coloquial, pero ese no es el árabe coránico, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, son como dos niveles de la lengua, ¿no?, que jugarían un rol distinto. Disculpe, y también entraría en eso del lenguaje, lo que es así como la conquista de ciertas tribus y todo, y cuando la buena interpretación. ¿Cómo? Sí, bueno, de que adopten así palabras, ¿vale? Sí, sí, se fue que la vez pasada. Sí, se fue que hacia el final de la sesión anterior, se fue que hablé de lo de Al-Ghazali, que decía que enfrentar ese problema de por qué, si se supone que es árabe puro, encontramos que hay algunas palabras que provienen del siríaco, incluso parece que hay algunas que provienen de lenguas que se hablaban en la India, ¿no? Y él dice, bueno, no hay problema con eso, porque esas palabras, lo que sucede es que se fueron arabizando, ¿no? Que es un tema interesante también, se cree que al final se los decía, es decir, ¿cómo hacemos nosotros las palabras extranjeras, de pronto las incorporamos a nuestro lenguaje, las usamos como tal? Y entonces él dice, bueno, eso es completamente válido, ¿no? Pero en este caso estamos como refiriéndonos sobre todo más a la revelación, ¿no? Pero les hago notar eso, que hay dos maneras distintas. Pero efectivamente, el que usará Adán con todas las tribus, y el que usará todo el mundo después de Adán, es un lenguaje que habría sido revelado y que después fue convirtiéndose en una lengua de uso. Eso es interesante, la evolución lingüística, ¿no? Por Ibn Faris también afirma que Dios enseñó a Adán todas las grafías, ¿no?, pero que tras el diluvio algunas se perdieron. Y solo Ismael conservó la grafía árabe. Adopta el argumento estándar contra la convención, que era el que les decía, si tuviéramos que decir que el lenguaje es convencional, entonces estamos en un círculo vicioso, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo fue posible eso, ¿no? Nos tuvimos que haber puesto de acuerdo en la convención y hubiéramos tenido que usar un lenguaje que no pudo haber sido ya convencional, ¿no? Y entonces por eso rechaza esa opción, ¿no? ¿Cómo habría enseñado el lenguaje a Adán, ¿no?, dado que Dios no posee órganos sensibles, órganos fundadores? Lo que va a aparecer en muchas discusiones, y que ya lo dije, ¿no? Si no tiene órganos fundadores, ¿cómo habla Dios con los seres humanos? ¿O cómo habla con Adán? Y entonces otra vez, si adoptamos la convención, entonces el lenguaje sería algo muy inestable. En eso, o sea, Dios no puede usar un lenguaje, porque esa es una opción que nadie de ustedes ha dicho, ¿no? Pero si es convencional, ¿cómo va a ser convencional? Y entonces, pues pudo haber sido un tipo de lenguaje que no se estableció entre Adán y Eva, pero sí entre Dios y Adán, ¿no? Y entonces ese pudo haber sido, pero de todas maneras, si llegáramos a sospechar que Dios podía hablar de alguna manera, de todas maneras ese lenguaje no hay manera de que sea convencional por este motivo, porque entonces lo que Dios estaba transmitiendo
hubiera sido originariamente inestable. Menos el lenguaje divino hubiera sido originariamente equívoco, hubiera podido ser ambiguo, ¿no? Entonces, fíjense cómo eso hace pensar a Ayman París que el lenguaje sea revelado, supone también que desde los inicios el lenguaje tuvo que haber sido así, unívoco. No había lugar para que Adán entendiera otra cosa, ¿no? Eso es durísimo, no le pudo, pero, ¿no? Cuando come el fruto prohibido no le puede decir, es que yo no entendí. Es que yo había entendido, ¿no? El mexicanismo, yo había entendido, ¿no? No había manera que lo hubiera entendido porque es un unívoco. No había manera de entender otra cosa, ¿ves? Sí. Bueno, otro gramático, Ibn Adam Bari, ¿no? Parece estar a favor de la postura según la cual Adán empleó el árabe en el jardín de Edén, pero una vez que se encontró en la tierra, una vez que lo expulsan, ¿no? Adán habló siríaco, como también supuestamente lo habría hecho Abraham, ¿no? No obstante, Ismael de alguna manera retornó al árabe. Bueno, otra vez lo que pensaría, lo que se piensa dentro de la tradición. Lo importante es que entiendan también que si bien son lenguas distintas, son lenguas que están muy emparentadas, ¿no? Son lenguas que están muy, muy emparentadas. Entonces esas diferencias lingüísticas, estos gramáticos, no las piensan tan dramáticas como nosotros, aunque van a encontrar en parte del texto acá que se ha tenido al final, es un fragmento, es el texto de Al-Farabi, está incompleto, es el Kitab al-Huruf, el libro de las letras, que está traducido al español, nada más la segunda parte, una parte brevísima, porque es un libro grande de lógica, un libro muy, muy complicado, pero esta segunda parte es muy accesible y trata unos temas muy interesantes, que son el origen de las letras y las palabras en las distintas naciones, el origen de las artes vulgares, el origen de las artes silogísticas, cómo se usan las artes silogísticas, cuál es la relación entre filosofía y religión. Libro de las letras, está en la editorial Trota. Y bueno, está incompleto, pero el contenido es bastante bueno. Y ahí van a encontrar justo unas discusiones muy interesantes que tienen que ver con las traducciones. Se acuerdan que la vez pasada también estuvimos discutiendo eso, ¿no? Y van a ver cómo Al-Farabi le preocupa mucho el tema de las traducciones, sobre todo de textos filosóficos. ¿Y en qué está pensando? Está pensando en hebreo, en siríaco, en árabe, pero está pensando también en farsi, ¿no? En persa, y está pensando en griego. O sea, lo que más le preocupa a él es que los textos que se están usando para construir la filosofía son textos que están en griego. Y entonces, los problemas de traducción, los problemas de comunicación que ustedes pueden encontrar en estas dos lenguas, ¿no? En el siríaco y en el árabe, no son realmente tan complicados, ¿no? El problema se vuelve más complicado cuando están trabajando con una lengua que no es semítica, que es el griego, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hay palabras que están en griegas que no existen en el árabe. Filosofía, por ejemplo, piense de entrada, vamos a hacer filosofía. No existe la palabra filosofía. Quieren alarmarse peor, vamos a discutir la metafísica. El tema central es la sustancia. Vamos a discutir la usía, ¿no? La usía en griego. ¿Qué va a decir eso? Y entonces hay yauja, ¿no? Yauja, que además es persa, ¿no? Es una palabra de origen más bien persa, ¿no? Pero si ustedes ven las versiones siríacas de Aristóteles, dice usía. O sea, dice usía, o sea, agarraron el término griego y dijeron, wow, usía. O sea, en los textos siríacos está la palabra usía, con las letras siríacas, o sea, reprodujeron y dijeron, vamos a dejar esa palabra porque... Entonces, fíjense, ¿hay alguien de letras griego?
nadie hace griego. ¿En serio? ¿Tienes que hacer griego? ¿Pero qué necesita? Ah, bueno, ¿para qué necesita? No, para que se sabe qué es usía. Ah, sí. O sea, no el lenguaje técnico, usía es sustancia, lenguaje técnico, filosófico, pero usía es algo que es apreciado, ¿no? Algo muy apreciado, un tesoro, ¿no? Eso es en griego coloquial, es decir, si leen el texto filosófico, usía es sustancia, pero la palabra fuera del uso filosófico era eso, significaba algo muy apreciado, algo, un tesoro, ¿no? Y entonces, ¿por qué se usó la palabra? ¿Qué es yauja? ¿Qué es yauja? Una joya. ¿Eso? O sea, ver cómo lo que se tradujo es de ella. Entonces se llevó una palabra que otra vez, que coloquialmente significa joya, pero dentro de un texto filosófico significa sustancia. Como ven, no está tan lejos de lo que quiere decir la palabra griega. Entonces, fíjense, si ese tipo de problemas hay en los ejercicios de traducción de la filosofía. Entonces, claro, eso puede generar muchas dificultades. De hecho, las dificultades las tenemos. A Borges le gusta eso, ¿no? Aquí está un texto en griego, pero luego un día un señor lo tradujo al siríaco, y luego lo estaba en siríaco y unos lo tradujeron al árabe, y luego en la escuela de Toledo unos lo tradujeron a qué. ¿Sí? Y luego al latín. ¿Sí sabían eso? Que varios de los textos, Avicena, antes de ser traducido al latín, lo tradujeron al español antiguo, y ya el texto español antiguo lo tradujeron al latín, y luego ustedes leen unas versiones que están en inglés, o que están en francés, o que están en español. Entonces véanlo, por eso Borges dice, ¿quién sabe qué cosa están leyendo? ¿Se dan cuenta? O sea, ya pasó por tal, tal, y tienen esos problemas técnicos, que el texto griego dice usía, y entonces unos le dejaron usía, y otros dijeron yauhar, y otros no sé, y entonces, y al final, ¿qué les va a llegar a ustedes, no? Por eso es importante el manejo de las lenguas, y ojo, y por eso es importante el texto coránico que no pase por la traducción. ¿Eh? A diferencia, como vimos la vez pasada, de lo que sucede, sobre todo con los evangelios, ¿no? Que la tradición cristiana es más laxa en ese sentido, es decir, ¿no? Que se pueda leer, pero el otro no. Es que vamos a empezar a tener unos problemas de comprensión y traducción de textos muy, muy severos, y esto es muy serio, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos un poco más allá del siglo X. Ibn Hazm de Córdoba, ¿no? A la gente le gusta mucho Ibn Hazm, ¿no? Él tiene una postura más sofisticada. Ibn Hazm ya sabe también mucha lógica, ¿no? Entonces lo dice, lo que Dios enseñó a Adán fue el principio o raíz. Hazel, ¿no? Los que saben acá, hay especialistas en lengua semítica, saben que las raíces son muy importantes, ¿no? Cuando ustedes aprenden el árabe y estas lenguas, eso es un caos, ¿no? Porque quieren buscar una palabra, ¿no? Igual buscan las raíces, ¿no? Ustedes van acá al español y buscan la palabra completa, y aquí no buscan la palabra completa, buscan la raíz, ¿no? Entonces, pues, entonces fíjense, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que Dios enseñó a dar? Raíces. La raíz del lenguaje que va a conducir a un lenguaje perfecto, ¿no? El que está más libre de ambigüedad. Por cada cosa o aspecto de una cosa existe solo un término, y cada término se refiere exclusivamente a una cosa o a un aspecto de una cosa, ¿no? Un lenguaje como este permitiría entonces el conocimiento de todas las esencias de las cosas. Esto tiene también ya un poco un dejo aristotélico, ¿sí? Donde ustedes ya pueden saber qué tipos de términos hay, cómo se usan los términos, a qué cosas se está refiriendo un término, ¿no? Y entonces a partir de eso, pues, pueden ustedes establecer los nexos entre las palabras y las esencias, ¿no? Que no están naturalmente vinculados, ¿no? Recuerden, Aristóteles tiene una postura convencionalista, ¿no? Dice, pero está bien si nosotros podemos establecer esa relación con los términos, y sabemos qué es lo que queremos decir frente a determinado objeto, ¿no? El don hecho por Dios no excluye
que más tarde los pueblos instituyeran diversos idiomas. Al percatarse que el siríaco, el hebreo y el árabe están todos interrelacionados, Ibn Hazm se inclina por la postura según la cual un lenguaje único y primigenio constituyó la madre de estos tres idiomas, ¿no? Considerados así como variaciones que surgieron a raíz de la dispersión geográfica. Ven otra vez cómo está, ven cómo en estas posturas se está tratando de integrar todo, ¿no? Se está tratando de integrar todo, ¿no? O sea, Dios sí es el creador del lenguaje, Dios sí es quien entrega el lenguaje, pero lo que admite interpretación es qué quiere decir que Dios, y en este caso lo que quiere decir es que Dios transmitió las raíces. Otra vez había razones obvias para sospechar que lo que Dios habría transmitido es la raíz de las lenguas semíticas, ¿no? Entonces transmite eso, y entonces, ¿y por qué llega a haber pluralidad lingüística? Dice, bueno, pues porque hay un momento en donde lo que vamos a ver, ¿no?, es que por la dispersión geográfica, que eso tiene que ver un poco también con lo que decías, por la dispersión geográfica empieza a utilizarse la lengua de distintas formas también, ¿no? ¿Qué tenemos? Pero todos están hablando en español, pero bueno, pero entonces con la dispersión geográfica habría empezado un proceso de modificación. Entonces, de modo que cuando nosotros historiamos las lenguas, ¿no?, cuando hacemos esos intentos de ver en dónde se habrían originado las lenguas, cuáles son las más antiguas, qué grafías usaban, pues entonces nos vamos dando cuenta que al principio todas se parecen. Ahora les voy a enseñar el cuadrito. ¿No han visto? Es un cuadro muy bonito. Creo que está incompleto, pero si lo quieren ver completo, en el centro libanés tienen un cuadro así de las lenguas, ¿no? Y viene el fenicio, y viene el siríaco, y viene, entonces están viendo el mismo griego, ¿no?, cómo de pronto se parecen las grafías y las letras se parecen, ¿no? Y uno dice, entonces, ¿por qué de pronto tuvieron como una evolución tan distinta? Y es, pues, por la dispersión geográfica, ¿no? Por lo tanto, piensa Ibn Hazm que Abraham habló siríaco. Fíjense esta postura. Abraham habló siríaco, Isaac habló hebreo, mientras que Ismael habló árabe, ¿no? Esto lo pueden ver, la explicación, esto lo pueden encontrar en el monográfico de Arnaldez, en la gramática y teología del libro de Hazm de Córdoba. Interesante eso, ¿no? ¿No? Hoy no han hecho, la vez pasada no avancé ni tres diapositivas, y el viejo me habla. Mira, este es el que les digo. ¿No? La tabla comparativa de los alfabetos antiguos. Y entonces, pues, aquí van teniendo las distintas, ¿no? Aquí tiene el hebreo, ¿no?, está el árabe, está el samaritano, el siríaco, el fenicio, ¿no? Entonces, vamos, en cambio, como hay unas veces que parecen, la grafía es muy primitiva, pero vean como muchas de estas se parecen, ¿no? El siríaco y el árabe se parecen muchísimo, ¿no? Muchísimo. Incluso en la fusión, la grafía hebrea se parece menos, pero en realidad es una lengua muy parecida, como escuchan hablar, ¿no? Hay una serie de televisión que se llama Falda. Es una serie de un grupo de estos de espías de judíos que se infiltran en las comunidades palestinas para atrapar a un terrorista de Hamas. Y entonces una de las virtudes que tienen estos agentes es que son judíos, hablan hebreo, pero su árabe es, hablan árabe sin acento, ¿no? Entonces que están ahí, o sea, conviven con los bueno, sin acento detectable, ¿no? Porque el árabe se habla de distintas formas en todos lados, pero vamos, están conviviendo con los palestinos, justo estar entrenados y educados para poderse hacer pasar por palestinos, ¿no? Así hacen los agentes dobles también, ¿no?
están, entonces hablan, y entonces, ¿por qué pueden hacer eso tan fácil? Pues porque si se parecen las lenguas habladas se parecen muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden ver ese cuadro. Profesor. Sí. Pero de todas formas, aunque se parezcan las lenguas, hay alguna imperfección porque no son lenguas. Entonces, puede haber palabras que... Sí, por supuesto. Por supuesto, por eso les digo lo de amparar, porque dice, unas cosas se pueden traducir. Dice, pero claro, si queremos ser muy prudentes, si queremos ser muy cuidadosos, no hay que traducir. Más bien hay que conocer la lengua a la perfección, ¿no? Y pues más en este caso, ¿no? Pero pues por ejemplo en otro tipo de textos, ¿no? Como son esos filosóficos, ¿no? Pues en la verdad es que, bueno, no solo los filosóficos, todo lo que se hizo en la escuela de traductores de Bagdad, ¿no? Que había textos de medicina, de astronomía, de matemáticas, de todas las ciencias, ¿no? Y entonces pues eso se tradujo. Y recuerden que en todas las dos primeras etapas de traductores, el siríaco era la lengua de mediación. Es decir, porque los musulmanes que comenzaron a expandirse no sabían griego, o sea, ellos usaban el árabe, ¿no? Los primeros pues usaban un tipo de árabe, ¿no? Que estaba incluso en proceso, usaban el árabe, y entonces quienes sabían siríaco eran en realidad los cristianos. Eso es muy bonito porque ese es un tipo de interacción académica interreligiosa muy, muy valiosa, ¿no? De hecho, los profesores de lógica de Al-Farabi eran cristianos que hablaban siríaco, pero porque el siríaco es el siríaco, para que si no lo ubican mucho, el siríaco es arameo, pero cuando decimos siríaco a lo que nos referimos generalmente es al arameo cristianizado, es decir, es a un tipo de dialecto que proviene del arameo, pero que justo como era el que usaba Cristo, pues después otra vez, como las lenguas evolucionan en su uso y tal, y por eso van a encontrar que los cristianismos orientales primitivos, antiguos, varios de ellos usan como lengua litúrgica el siríaco. Entonces les decía la vez pasada que por ejemplo la iglesia maronita la usa como lengua litúrgica el siríaco, los melquitas usan en varios momentos el siríaco. ¿Por qué? Porque es una versión del arameo, ¿no? Es un tipo de arameo. Entonces en toda la enseñanza, salvo los problemas religiosos, toda la lengua de mediación para que hubiera evolución intelectual y progreso cultural fue el siríaco. Entonces su proximidad y su similitud con el árabe facilitó mucho que por eso el mundo islámico fue de pronto tan fuerte, ¿no? Porque había unas lenguas tan parecidas que entonces el proceso de asimilación de la filosofía, de las matemáticas, de la astronomía, de todas las disciplinas, de la medicina, obvio, ¿no? ¿Por qué fue tan rápido? Pues porque había una lengua que mediaba, que facilitaba mucho el aprendizaje, ¿no? Y después, obviamente, ya con la fuerza que tenía la gramática, ya empezó a haber traductores que sí aprendieron el griego, y después ya no empezó a usarse tanto el siríaco como lengua mediadora. Pero esa es una etapa interesantísima. Ahí hay muchísimo por hacer. Eso ahora empieza a ser un tema de investigación importante, ¿no? Ya hay los autores que están estudiando más los textos siríacos, ¿no? De hecho, hace como dos semanas ahí en Princeton, la profesora Sabine Schmidt, que hizo un coloquio que se llama Why Syriac Matters, y entonces convocó a los que trabajan con textos siríacos. Y es importante también para lo que estamos haciendo, porque hay fragmentos importantes del Corán que están en siríaco. ¿Se acuerdan que Daniel Feinstein también explicó cómo hay fragmentos de la Biblia hebrea que están en siríaco, ¿no? Entonces, desde ese punto, es importante lo que hay en los dos textos en siríaco.
cuando ustedes compran evangelios apócrifos, ¿no? Creo que todos alguna vez se han comprado los evangelios apócrifos, como nunca vienen los apócrifos siríacos, ¿no? Ustedes tienen los apócrifos que estaban en griego, pero hay muchos apócrifos que estaban en siríaco. Hay muchos textos siríacos que se deben trabajar. Y en filosofía muchísimo, ¿no? Todo el Aristóteles siríaco es una cosa que hay que hacer, ¿no? Bueno, ya bueno, esto es para que vean más de cerca la grafía. ¿No? ¿Este qué es? No se va a definir a los que saben. Este es siríaco, ¿no? ¿Este qué es? Siria. Pero déjenme ver cuál es el ¿Este qué es? Entonces ven cómo hasta la grafía podría parecerse. Se parece un poco. Algunas letras son las mismas en realidad. ¿De acuerdo? Bueno, y el siríaco además tiene tres formas distintas de escritura de acuerdo a la zona. Entonces es como dices, ella es complicado. ¿No? Sí. Bueno, no sé si para esta es para la que ya se consigna el Corán como tal, la escritura, bueno, el árabe gráficamente ya estaba, digamos, como lo conocemos actualmente, o también fue como evolucionando en cuanto a los cambios que presentan, por ejemplo, en cuanto a la posición que tiene la palabra. Sí, todavía tuvo más evolución. Sí, todavía sí. O sea, fue como a la par cuando se iba consignando, como que avanzó gráficamente también. Sí, también. Y además ten en cuenta que esto es artístico. Sí, claro. O sea, que esto la grafía es todo un arte, ¿no? Y se aprende y hay artistas de la grafía y se puede. Igual se relaciona con esto de no sí. poder representar figuras humanas, sí, ¿no? Claro. Con una sublimación. Claro, y entonces verás que hay en los Coranes antiguos hay muchos Coranes que usan grafías distintas. No, tú sabes el más antiguo, porque hace poco hubo en una universidad inglesa, ¿verdad? Que encontraron uno que era muy antiguo, ¿no? y la grafía se puede leer, ¿no? Algunas cosas te pueden como llamar la atención un poco, ¿no? Pero no está radicalmente distinto. No, es similar a cuando han visto los textos en español antiguo. Pero pues sucede lo mismo, si conoces un poco la lengua, hay aspectos que de pronto dices, ¿qué está pasando? Pero inmediatamente infieres qué está pasando porque conoces un poco la lengua, ¿no? ¿Sí? El más antiguo que yo personalmente vi es en la biblioteca de Abitelama a Shenhon, que es de 700 años. ¿De hace 700 años? Y la grafía... Se puede leer. Generalmente estos textos, la complicación para leerlos son más de las condiciones del texto, ¿no? que de la grafía. De pronto hay algunos, bueno, tú sabes más que yo, pero a mí hay algunos que me cuestan mucho trabajo, porque yo soy paleógrafo, ¿no? Entonces hay algunas cosas donde sí agradezco mucho la edición, que alguien me haya dicho la edición, ¿no? Pero de pronto hay cosas que se pueden, que se leen, ¿no? No había así front como tal, digamos, cada uno lo escribía un poco distinto, y juntos, y sí, los que faltan, se perdían. Sí. Y había escuelas de calígrafos también, ¿no? También había eso en las escuelas de calígrafos. Y tengo que ver que en cada copia del Corán era todo un trabajo que se hacía con sumo cuidado. No solo por cuidar la precisión de lo que se estaba escribiendo, sino además porque recuerdo que
que tiene que ser también un producto bello, ¿no? O sea, que el libro, es importante que el libro sea muy bello, ¿no? O sea, no solo una, no un papel de reproducción, todo de columna, como siempre el editorial, todos hemos usado en nuestra educación, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, nótese cómo Iber Hassan entonces ha abandonado la postura disyuntiva, es decir, la de convencional, de revelado o convencional, ¿no? Y adopta más bien una mezcla, ¿no? Entre la revelación y la convención, que les hacían mientras Dios vio las raíces, hubo después como ya una manera de hacer el lenguaje convencional, ¿no? Donde entonces la revelación va a aportar una suerte de matriz a partir de la cual podrían surgir modificaciones secundarias de las lenguas, que es un poco lo que preguntabas también, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué si Dios lo dio de pronto, qué pasa? ¿Quién se lo dio? ¿Sí? ¿Por qué no era exclusivo de Adán, sino que da raíces y el lenguaje tiende a tener esta diversificación? Porque el lenguaje está en uso, ¿no? Hay un estudio de Kister, ¿no? Que son las leyendas en el los comentarios, se ven que Tafsir, Ángel les explicó, son los comentarios, ¿no? Al Corán, entonces en los comentarios y en la literatura de los hadices, ¿no? Bueno, y en ese libro se habla de las leyendas adánicas y se dice que en los comentarios, bueno, las mesas en los comentarios coránicos y los hadices, ¿no? Y se dice ahí que existieron varias posturas, y se piensa en una de ellas que en el paraíso Adán habló en árabe. Vean cómo hay muchas versiones, hay muchas que dicen, no, hablaba siríaco, no, hablaba. Y aquí tenemos, hablaba en árabe, pero tras su desobediencia y expulsión pasó al siríaco. ¿No? Algunos comentarios con él son más cautelosos en cuanto a la interpretación de que Dios enseñó a Adán los nombres, ¿no? Y entonces dice el Señor todos los nombres, ¿no? Fíjense cómo algunos dicen solamente los que necesitaba, y otros dicen, no, el Señor todos los nombres. Hay otra opción, ¿no? Algunos piensan que Dios le enseñó los nombres de las diversas criaturas, mientras que otros consideran que le enseñó todas las lenguas, como les había dicho, ¿no? Que le había enseñado todas las lenguas para que pudiera hablar con cada uno de sus hijos en una lengua especial. Vean lo importante que llega a ser la lengua, ¿no? Que podría ser que justo como los orígenes de las tribus también, ¿no? Que parte importante de cómo se va diversificando la humanidad en la Tierra es que cada uno tiene una lengua que va siendo un elemento importante de su identidad, ¿no? Entonces, por eso dice, incluso uno de los comentadores, estando seguro de que Dios le enseñó todo a Adán, especifica que la enseñanza de la lengua incluía también la gramática, que eso ya es un poco más complejo. Pero, en principio, lo que nosotros podemos historiar son justo las gramáticas, ¿no? O sea, fíjense, ¿desde dónde pueden ustedes historiar una lengua? Bueno, ya me dijeron que nadie está haciendo griego, bueno, solo una persona. Pero bueno, ¿desde dónde pueden empezar a historiar el griego? Entonces, aquí como en todas las escuelas de filología, todos los filólogos se pelean por eso, ¿no? De si debe usarse la pronunciación itacística o la erásmica, y que si la etacística, y entonces cómo deberíamos leer las letras griegas. Y entonces la realidad es que nadie sabe pronunciar el griego, pero tenemos todos estos humanistas, puristas, filólogos alrededor que dicen, no, la mía es la correcta, ¿no? Pero en realidad no sabemos, ¿no? Porque nadie logró grabar nada, ¿no? No había manera, ¿no? Ni cassette sabía, ¿no? Ni cassette sabía en esa época, y entonces nadie logró grabar, no hay manera de conocer cómo se usaba la lengua, ¿no? Entonces nosotros podemos historiar las lenguas a partir de que empieza a haber registros de escritos, ¿no? Y podemos ver cómo a partir de que hay texto escrito,
pues podemos ver cómo de pronto hay procesos de sistematización de las lenguas, y luego nosotros ya decimos, ah, bueno, vamos a ver quién empezó a escribir los primeros textos de gramática. Entonces, aquí lo interesante es esto, ¿no? Que lo que ya insistí, que los textos de gramática se están escribiendo y se están construyendo al mismo tiempo que se está construyendo la versión escrita del Corán. Entonces, esta sería quizá una postura fuerte, ¿no? Muy extrema, decir, no solo, ¿verdad? Y por otro lado, no rara, ¿no? Fíjense cómo podríamos pensar otra vez en lo de el huevo y la gallina, ¿no? Pero bueno, si estaba usando la verdad, no tenía, esa es una discusión tan actual, ¿no? Pero eso entonces no suponía que ya como conocía como una manera de estructurar la lengua, y entonces si ya conocía la manera de estructurar la lengua, pues de alguna manera debió haber conocido una gramática, o lo podríamos llamar una gramática natural, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotros lo que entendemos por gramática es una cosa que nadie aprende bien, además, ¿no? ¿Sí o no? Pero no me digan que son unos duchos en la gramática. Pero entonces, de pronto no sabemos ni cosas muy sofisticadas de la lengua que usamos nosotros, ¿no? Si la sabemos usar, pero de pronto hay aspectos gramaticales que no. Muchas tradiciones afirman que el jardín de Adán hablaba árabe, pero algunos afirman que después de que Adán abandonara el jardín entró el siríaco, mientras que otros sostienen que aunque Adán y su prole hablaban árabe, en periodos posteriores el árabe se degradó para convertirse en siríaco. Y por ejemplo, esta discusión también es interesante si la tratamos de comprender con evidencias históricas, ¿no? Porque está esta discusión de qué lengua fue primero, qué lengua es más antigua. Y entonces hay algunos que piensan que el siríaco es más antiguo, ¿no? Y hay otros que dicen que no, que en realidad el árabe era más antiguo. Pero por ejemplo, si ven las grafías, ¿vieron cómo la grafía del siríaco es menos sofisticada? El otro día me interesa la grafía del siríaco, está fea, ¿no? Me decía, la árabe está muy bonita, pero el siríaco está feo, ¿no? Y entonces algunos dicen, bueno, está un poco fea porque es más arcaica. Ven, está menos refinada, está menos. Y entonces por eso nos piensan, bueno, es que el siríaco parece que era una lengua más antigua, ¿no? Y nos dicen, no tenemos suficiente evidencia para poder establecer eso, sí. No sabemos a ciencia cierta cuál es más primitiva. Sí, no, más antigua. Precisamente mi pregunta iba hacia allá, ¿no? Sí. ¿Cómo hay algo en ese fragmento de la palabra donde que dé evidencia de que sí es más antiguo el siriaco, el árabe, algún rapo, no sé, ¿no? De, para poder establecerse de manera definitiva. Eso creo que los lingüistas siguen en una discusión todavía indefinida. Ustedes saben de lo que hablo. Creo que es una discusión todavía muy, muy indefinida, ¿no? O sea, no tenemos como... ¿Alguna evidencia? No. Es que es otra vez tiene que ver con lo de los textos, ¿no? Hasta dónde nos podemos remontar a los textos. Tengan en cuenta también que mucha de esta producción de textos se dio en territorios muy complicados, o sea, muy conflictivos, ¿no? Donde pues había mucha invasión, saqueo, guerras de carácter religioso. Bueno, eso es tristísimo, ¿no? Simplemente pensar en Siria y en Irak, sí, o sea, ya no quedó nada. ¿Y dónde estaban las escuelas de traductores de lo que hablé hace un momento? En Siria y en Irak. ¿Saben todo lo que se ha perdido ahí? Pero además desde siglos, ¿no? Y si había una cosa que se había salvado, bueno, no dudo que hay muchas cosas que se salvaron, que los curadores se las llevaron, que la gente se las robó, y que un día van a aparecer en el Museo Británico. Van a aparecer ahí en un museo europeo, pero también muchas cosas se saqueó. Entonces, así como les dije hace un rato, creo que lo de los textos de los mutasilíes, no hay, ¿no? De textos filosóficos hay mucho perdido, me imagino copias del Corán, muchísimas, ¿no? Deben haberse perdido, ¿no? 400 libros con los que se están llevando. ¿Cómo?
puedes decir más por qué? Un conjunto que se llama Arbamea, que todo se perdió completamente sobre fuentes principales, se perdió todo. ¿Todo de fuentes de, como comentarios? Sí, como jalís y como interpretación, todos los sí, porque todos son territorios donde había demasiado movimiento, demasiado conflicto. Entonces, pues, entonces comprobar que hay muchos, muchas evidencias textuales que dejaron de existir. En los mismos filósofos, cuando usted estudia a los filósofos, hay referencias a textos y comentarios que no sabemos dónde, a veces a personajes, ¿no? De pronto menciona gente que dice, ¿quién habrá sido? Y no se sabe bien quién es. Y lo de los textos, ¿no? Por ejemplo, Al-Farabi, todo el mundo habla de comentarios de Al-Farabi a la ética nicomaquea de Aristóteles, pues eso no lo tenemos. Y luego hay cosas que se han ido encontrando con el paso del tiempo, ¿no? Pero que están como dispersas por mucho territorio. Entonces eso hace difícil de pronto construir lo que estaba pasando también con estas lenguas, ¿no? El caso es que vean, lo que quiero que vean con esto es que vean hacia dónde va derivando la discusión, es decir, a textos donde es importante sostener que aunque el lenguaje se vuelve algo convencional, el lenguaje tiene un origen revelado, ¿no? Tiene un origen revelado, y que el lenguaje en realidad en estado puro y en estado perfecto se da solamente en el texto revelado. Y entonces ahí tenemos algo importante, ¿no? Porque ese es como decía hace un momento, una manera de distinguir dos formas de lenguaje distintas. Y entonces muchos de estos gramáticos insisten en esto de no confundir el árabe coloquial, el árabe de uso, el árabe del que sí cabe decir que es una lengua convencional, con el árabe tal y como está plasmado en el Corán. Pero después tienen esta tradición filosófica que dice, bueno, eso es claro, ¿no? Si vemos que hay dos formas, que hay dos maneras de comprender el lenguaje, como también podemos decir que no deberíamos confundir el lenguaje coloquial con el lenguaje filosófico. Entonces, eso es importante en la evolución, la comprensión de la lengua, porque entonces lo que van a ver de nuevo, así como decíamos que los textos religiosos admiten muchos planos de interpretación, lo importante es que eso también está vinculado al hecho de que el lenguaje admite muchos planos de uso. Y entonces uno es un lenguaje que está diseñado para que haya una mera comunicación funcional, ¿no? O sea, práctica, esto que es el asunto de ustedes quieren ir al país que sea y lo que quieren es poder titubear lo mínimo para poder sobrevivir, ¿no? O sea, decir agua, ¿no? Preguntar dónde está el baño, ¿no? Que puedan preguntar lo mínimo que necesitan para subsistir, o que puedan mantener un tipo de conversación básica, coloquial. Y otra es cuando el lenguaje empieza a tomar como un uso mucho más técnico. Y entonces, aquí en la tradición, para los teólogos, donde el lenguaje tenía una importancia definitiva y fundacional, era en el texto religioso. Pero entonces quiero que vean cómo lo que empiezan a hacer los filósofos es muy inquietante para los sectores teológicos, porque los filósofos lo que van a decir es eso. Bueno, pero lo que eso es cierto es que como el lenguaje, el lenguaje tal como está usado en el texto coránico es metafórico, entonces fíjense lo que está pasando ahí, es decir, se presta a lo ambiguo, se presta a la equivocidad. Entonces, ¿con qué entra en conflicto eso? Con alguien que puede creer que el lenguaje está jugando un papel unívoco. Entonces el gran problema ahora es cómo se puede creer que el lenguaje, que ahí está el árabe en estado puro, y luego cuando ustedes leen el árabe en estado puro, lo que están leyendo son metáforas. Y lo que están leyendo es textos que fácilmente se podrían prestar a la equivocidad.
Y entonces a partir de eso los filósofos y junto con ellos muchos teólogos también es como van a determinar que entonces lo importante frente al texto coránico es establecer criterios de interpretación, es establecer técnicas de interpretación, ¿no? Y entonces, como decías, una muy importante es saber la filología árabe, una muy importante es saber, como dije la vez pasada, las normas de uso de las metáforas entre los árabes, cómo se construye la metáfora entre los árabes. Y entonces a partir de eso van a irse encontrando ustedes como distintas sugerencias para poder interpretar el texto, bajo el supuesto de que un texto como el Corán contiene pasajes que pueden ser leídos unívocamente, textos que podrían ser leídos equívocamente, y todos los que pueden ser leídos equívocamente necesitan interpretación. Fíjense lo que quiere decir eso, no quiere decir lo que hay que, el punto de partida es que el texto es verdadero. De hecho, eso es muy bonito en la tradición filosófica, porque se van a encontrar con grandes filósofos como por ejemplo Averroes, que dice lo que un filósofo nunca va a poner en duda es lo que está contenido en el texto. ¿Se entiende? En el texto está la verdad, está el árabe puro, está esta idea de que ahí está la verdad expresada en sentido unívoco. Pero el problema no es el texto, el problema somos los intérpretes del texto. El problema está en cómo los intérpretes vamos a acceder al texto. ¿De acuerdo? Entonces hay que ser cuidadosos al momento de interpretar el texto. No se violenta el texto, no se descontextualiza el texto, no se parte del supuesto de que el texto es presuntamente falso, no puede partir del presupuesto de que eso es mitología, de que es literatura fantástica, de que son mentiras, de que alguien lo inventó. Es decir, pero tendría que partir de hecho de que el texto es verdadero. Y entonces, a partir de que ese texto es verdad, lo que tienen que hacer es encontrar la manera pertinente de interpretarlo. Y entonces se encontrarán con textos que, leídos de manera unívoca, no generan ningún tipo de problema. ¿Eh? O sea, van a decir, cualquiera de ustedes lo puede leer y pueden no tener ningún inconveniente con eso. Incluso que eso que se está diciendo en el texto puede ser completamente concordante con lo que se cree desde la filosofía o lo que se cree en la ciencia, ¿no? Pero después se van a encontrar con otros pasajes que son ambiguos, ¿no? Que son ambiguos, que los leen y pues ustedes tienen que decir ¿qué es lo que se está diciendo aquí? ¿Por qué? ¿Esto cómo se debería leer? Y entonces en ese momento tiene que interpretarse el texto. Y hay muchísimas maneras y muchos criterios para poder interpretar el texto. Uno muy importante, que ese quería mencionarlo porque se parece un poco a lo que ya vieron en la tradición judía, es el consenso, ¿no? Sí, alrededor del texto hay una gran tradición de intérpretes, y de pronto encontrarán que la tradición de intérpretes sí llega a un consenso acerca de cómo debe leerse o cómo debe interpretarse determinado pasaje. Pero frente a otros no hay consenso. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que alguien, fíjense todo lo que puede generar eso, que si no hay consenso, alguien puede aprovechar que no hay consenso y entonces tratar como de promover un tipo de interpretación más bien arbitraria, ¿no? Lo que preguntaba la vez pasada, una interpretación arbitraria. Y hay otros más cautos que dicen, bueno, miren, mientras el texto sea ambiguo, no hemos llegado a ningún acuerdo, no hemos logrado establecer ningún consenso, no usemos esos textos para legislar nada. Es decir, todavía no llega, sino que sigamos leyendo y sigamos estableciendo una discusión alrededor de cómo debería leerse el texto. Sí. Sí, eso también pasa con las sectas así cristianas, que hay así, que bueno, dan sus interpretaciones, pero para su beneficio. Pues, bueno, puede probar todos ellos. En este momento, bueno, no tienes posición a internet. Poco, entonces no tengo.
sí, eso puede darse. Pues eso. O sea, vamos, en todas las tradiciones hay algo análogo a lo que nosotros podríamos llamar sectas, ¿no? Sí, o sectores que tienen como interpretaciones muy, muy particulares y manipuladoras de las. Entonces, por ejemplo, para algunos entonces los mutaciliers representaban eso. O sea, hay que ser cuidadosos con el uso del término, porque en la tradición cristiana decir secta tiene una connotación muy negativa, muy peyorativa, ¿ves? Y entonces aquí pueden darse sectas que no necesariamente están equivocadas, ¿ves? O sea, que no necesariamente están, lo que puede darse son interpretaciones manipuladoras que generalmente están vinculadas a algún tipo de interés político. Eso sí, hablamos mucho siempre nosotros cuando hay una interpretación que tiene un interés político detrás de eso, ya terminamos con todo, ¿no? Pero fuera de eso, lo que te vas a encontrar son sectores muy diversos que pertenecen a escuelas. Fíjense, sector, secta, ¿no? O sea, sectores muy diversos que tienen formación jurídica y teológica muy diversa, y que entonces puede interpretar textos de distinta manera, ¿no? Y que de pronto eso no está. Estas sectas, dime si me equivoco, Ángel, estos sectores, de pronto no implica que hay necesariamente una discordancia en la interpretación de textos. Es decir, puede ser que tú seas de una escuela teológica y que de pronto te parezca acertado la manera como está interpretando alguien de otra escuela, ¿cierto? Y entonces eso de pronto ves que hay consenso, que hay concordancias frente a determinadas cosas, ¿no? Quiero ser eso muy cuidadoso, porque de pronto cuando uno dice que hay como esta concepción tan abierta a muchas interpretaciones del texto, podría sugerirse que entonces es como algo caótico, ¿no? Y que entonces todo el mundo piensa algo distinto, y que entonces y tampoco es exactamente lo que pasa, ¿no? Sino que hay sectores que permiten que haya como interpretaciones, además muchas interpretaciones que, no sé si sea todo correcto decirle así, pero lo voy a decir así, vamos a decir que son como interpretaciones en progreso, es decir, que todavía no hay interpretación, que no son interpretaciones definitivas. Por eso, de alguna manera, aunque puede resultar controversial, la idea del Mutasilí es en ese sentido convincente, ¿ves? Porque está diciendo el texto es muy abierto, el texto permite mucha interpretación, el texto es metafórico, ¿no? Y entonces lo que van a ver es que a veces esa postura Mutasilí tiene muchos aspectos en contacto con el modo como hoy tenemos que enfrentar el texto, ¿no? Y con el modo como lo enfrentan, me parece, distintos sectores, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Tú me dices si no estás equivocado. No, pues yo estoy hablando de alguna manera como alguien externo de la tradición, ¿no? Entonces yo trato de ser muy cuidadoso al momento de entender las cosas, ¿no? Porque entonces puedes generar como concepciones no correctas, ¿no? Como creer que todos son literalistas, como piensan los islamofóbicos, decir, es que el Corán es un texto lleno de barbaridades, entonces todos son gente loca, ¿no? Los que piensan y dicen como Trump, it's a disaster, ¿no? Es un desastre, pero parece que todo el mundo lee lo que le da la gana, y eso tampoco es preciso, ¿no? O sea, que el texto esté abierto a las interpretaciones no quiere decir que entonces hay una discordancia absoluta donde todo el mundo piensa otra cosa, sino que a mí me gusta poner siempre ese ejemplo. Es como cuando ustedes leen un diálogo de Platón, y pienso que lo mismo puede pasar con la tradición hebrea y de alguna manera lo mismo con la cristiana. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, ¿qué están viendo en un diálogo de Platón? ¿Cómo está una serie de personas discutiendo un problema, ¿no? El diálogo de Platón concluye. Ya leí un diálogo, todos han leído un diálogo de Platón, y les debe fastidiar que nunca concluye, ¿no?
Entonces, estábamos discutiendo acá un problema, te venía una argumentación buena, de pronto a medio camino dice que me va a contar un cuento, pone un mito, y luego te llega y al final dice, bueno, ¿sabes qué? Ya me cansé, pero ¿saben qué? Ya la agarré, ¿cómo? Pero no concluimos nada, ¿no? ¿Qué pasó? Nada. No, porque el problema está abierto, ¿ven? Pero ¿qué les deja ver? Que los problemas, o que el tema de discusión no es un tema cerrado, no es un tema que admite una conclusión unívoca, sino lo que están encontrando son distintos puntos de vista y distintos argumentos que les permiten enfrentar un problema desde distintas perspectivas, y que se den cuenta que lo que están viendo, que el problema que están discutiendo es eso, está lleno de aristas y lo pueden abordar y lo pueden comprender desde perspectivas muy distintas. Eso es lo mismo que tiene un texto religioso, y eso a mí me parece que lo tiene en muy buena medida el Corán, ¿no? O sea, que hay ahí criterios de acción, pero entonces ustedes no pueden abrir un texto, es como si abrieran un texto de ética, ¿no? Que decía, ¿qué hacer en caso de adulterio? Soy una víctima, ¿no? O soy la víctima, ¿no? Y entonces abre el manual y dice, y haga no sé qué, no hay, haga no sé qué, se ven cómo se vuelve un aspecto de casuística muy complejo, y entonces lo que tienen que encontrar es cómo van a poder interpretar de acuerdo a cada situación, de acuerdo a cada problema, de acuerdo a cada contexto, cómo van a poder hacer que el texto cobre sentido en estos contextos, ¿no? Por eso mucho del ejercicio de interpretación, decíamos la vez pasada, es lo de la recontextualización del texto. ¿Ven eso? Eso lo tienen las tres tradiciones religiosas. ¿Cómo recontextualizan un texto? Sí, ¿cómo traen al siglo XXI? ¿Cómo vuelven a aplicar al siglo XXI un texto que es del siglo VII, del siglo VIII, ¿no? ¿Cómo la Biblia peor, ¿no? Es un texto todavía más antiguo. Entonces, si el texto fuera fijo y cerrado, pues entonces, fatal, ¿no? It's a disaster. Ahí sí, it's a disaster, porque entonces estaría, ver lo que estarían haciendo, ¿no? De hecho, esa es la crítica que suelen oír mucho en los medios, ¿no? Cuando eso a los historiadores y ahora les va a dar risa y les molestará cuando alguien se refiere a alguien despectivamente diciendo que es medieval, ¿no? Pues es que este es como medieval. Y dice, ¿qué está mal ser medieval? ¿Qué tiene de malo ser medieval? Claro, ustedes traducen que lo que quiere decir es que piensa de manera arcaica, ¿no? Como yo me decía, pues ¿qué tiene lo medieval? Nunca hubo un desarrollo tan bueno de la lógica como en el medievo, ¿no? O sea, ¿qué piensa la gente que es el medio? Es que es la época oscura. No tiene nada de oscuro, están equivocados, ¿no? Pero entonces acá es pero ¿cuál es la idea? Que la gente piensa que hay como momentos históricos que son tan arcaicos que conciben como la sabiduría fija, ¿no? O los textos fijos. Y entonces el medieval es alguien que sigue pensando como en el siglo XII o en el siglo XIII y quiere aplicar ese modo de pensar los problemas al siglo XXI, ¿no? Y uno dice, bueno, eso es justo lo que estos textos están diciendo que no debe pasar. ¿Ven? Por eso estos textos no son estáticos, no son unívocos, no son fijos, tienen la interpretación. ¿Perdón? ¿Qué más? ¿Preguntas? Digan algo para que yo... No sé. ¿No? Nadie quiere decir nada. Pero, ¿cómo? Yo creo que el árabe, o sea, como el hebreo, o sea, que tiene una función comparativa. Así es, ¿no? El árabe no tiene. Sí, pero, o sea, es como. Ah, no. A mí, digamos, para el árabe, no. Ah, bueno, eso sí. Entonces, ¿cómo resuelve problemas como toda esta discusión del ser que está en Aristóteles, que está en Tomás de Aquino? Entonces, aquí en Averroes, en Avicena, bueno, toda esa discusión, sí. O sea, ¿qué sería el ser? Porque será como más. Sí, esa es una gran pregunta.
que tiene que ver con lo que es esa imagen. Eso es el árabe, cuando ustedes construyen una proposición, no usan el verbo ser como lo usamos en estas lenguas, ¿no? Entonces no decimos el salón está iluminado, bueno, eso de, cuando aprenden cualquier lengua, no les enseñan primero el verb to be, ¿no? Ser o estar. Entonces, si no tienen ser o estar, no pueden construir nada. Y en el árabe no necesitan el verb to be. ¿No? ¿Sí, profesor? ¿No? Entonces, no necesitan aprender el verbo ser o estar. Entonces, eso para la filosofía es raro, ¿no? Porque ¿de qué se ocupa? No solo la metafísica, que se ocupa del ser, tanto que ser, sino que ese es un problema también para la lógica, ¿no? Cuando ustedes ven a Aristóteles en Periodemia, les está explicando cómo se construye una proposición y les está diciendo que se necesita la cópula S. Y cuando está aquí, le dice, yo no necesito la cópula S, ¿no? Entonces ahí tienes un por eso al Farabi le interesa tanto ese problema de las traducciones. Entonces, bien, les voy a contar eso rápido y terminamos. Ahí en el siglo X, en el mismo siglo de la gramática, una discusión muy famosa entre un gramático que se llama Al-Sirafi. Algunos piensan que no fue cierta, y otros dicen que sí, ¿no? Yo pienso que no fue cierta porque es entre Al-Sirafi, que es un gramático, y Bishir Mata, que es un traductor y filósofo. Bishir Mata es el traductor de los analíticos posteriores de Aristóteles, o sea, de un libro de lógica duro, y de la poética, y además es un filósofo importante, maestro de Al-Farabi. Entonces es una discusión entre un gramático y un lógico que trata justo de que el gramático no sabe para qué sirve la lógica. ¿Por qué? Porque cuando está leyendo cuando está descubriendo de qué tratan los tratados lógicos de Aristóteles, parece que son libros de gramática. Es decir, quiero decir para tu pregunta, que eso sí es un problema inicial. Es decir, el primer contacto con los libros de lógica, es decir, estos libros, la lógica, no habla de otra cosa más de que cómo se usa la lengua griega. Y nosotros, ¿para qué queremos aprender griego si la verdad está en árabe, como acabamos de ver hoy? ¿Eh? Entonces, ¿para qué aprendemos eso? Entonces la discusión es muy interesante y muy divertida, porque el gramático acaba con el lógico. No todos los que hacen lo dicen, eso no puede pasar, eso es impensable, que pierda el lógico, ¿no? Y además un lógico del tamaño de Bishir Mata, que era un tipo muy bueno. Bueno, unos piensan que es inventado, porque efectivamente cuando uno lee al Farabi, cuando lee al resto de los profesores del siglo X, se dan cuenta que lograron distinguir perfectamente qué era la gramática, los usos particulares de las lenguas, y entonces sabían que el griego tenía una gramática, que el árabe tenía su gramática, ¿no? Y que lo que hacía la lógica no era depender de la gramática, sino que la lógica era una disciplina que se refería al razonamiento universal. Y entonces la lógica es una disciplina del razonamiento universal. Y entonces cuando uno traduce filosofía, lo que tiene que traducir son las ideas, lo que tiene que reconocer es qué está pasando al nivel de las ideas. Entonces es por eso que logró entender qué era el ser, qué se quería decir con el ser, y se logró entender qué significaban las teorías de la predicación. Porque lo que hicieron fue no trabajo filológico, sino trabajo filosófico. Pero eso tomó un tiempo en donde hubo controversias entre lógicos y gramáticos, y luego unas maneras distintas de interpretar los libros. Por ejemplo, problemas que son problemas lógico-metafísicos para la tradición filosófica, como por ejemplo el libro 4 de la Metafísica de Aristóteles, que trata sobre la definición. Para los árabes era un libro de lógica. De hecho, este Kitab al-Huruf parece que una parte es un comentario al libro 4 de la Metafísica, y parece que Al-Farabi lo sacó de la Metafísica. Dijo, aquí el que armó la Metafísica de Aristóteles, es decir, Andrónico de Rodas en el siglo I, se equivocó,
mezcló unos temas que eran de lógica y de metafísica, porque una cosa, esto de la definición es un tema lógico. Claro, ustedes saben que es un tema lógico metafísico, pero lo que yo quiero ver es que eso fue evolucionando hasta que fueron comprendiendo qué era lo que estaba pasando en la metafísica, qué era lo que estaba pasando en la lógica, y eso no generó en ese momento ambigüedad. Después se generaron otras ambigüedades importantes que ustedes conocen mejor por el mundo latino, que es, por ejemplo, cuando se discute qué es el ser y la esencia, qué es la esencia y la existencia. Esas discusiones que quizá a todos les suenan por las clases de filosofía latina, porque hay un opúsculo de clase de Gio que trata de eso, ¿no? Y que nos dice, ¿qué es el ser y la esencia? ¿Qué se distingue el ser y la existencia? Todas esas discusiones que de pronto fueron discusiones tremendas en el mundo latino y también discusiones terminológicas, es mucha parte de esa discusión proviene de distinciones que no existen en la lengua árabe, que usaban mawjud, wujud, palabras que de pronto tenían una raíz común y que varios de los traductores e intérpretes latinos pensaban que se estaban refiriendo como a niveles metafísicos distintos, esencia, existencia, etc. Y entonces eso ya genera problemas de interpretación mayores. Pero en principio, todos esos problemas de cómo vamos a hacer filosofía si a nosotros el ser, el verbo ser no nos resulta tan importante, es un problema que rápidamente se resolvió por el conocimiento de las lenguas, pero por lo que sé hace un momento, primero porque me dio la lengua siríaca. Los sirios nestorianos, algunos de ellos sí sabían mucho griego, y entonces por eso hacían traducciones del griego así, volaban por Italia. Entonces sirvió el siríaco y luego sirvió que conocieron el griego, que varios de las escuelas de traductores conocían el griego. Eso es muy bonito, las escuelas de traductores. Hoy deberíamos poner todos nosotros. No hay escuelas de traductores, ¿no? Cuando veas con una escuela de traductores, vamos a poner a hacer las traducciones, ¿no? Pues hay tanto que traducir. Y entonces traducir significa eso, que primero distinguir claramente qué es la lógica y qué es la gramática. Y eso tomó un tiempo. Bueno, pues si hoy salen a los que les son un poco raros porque no la sé exacta en filosofía, y lleguen, agarren un libro de Aristóteles, agarren el Imperio de Menellas sobre la interpretación y lo van a empezar a ver, y se nos está explicando cómo se usa el verbo ser en griego. Ahora imagínense que ustedes no tienen todo ese contexto, que saben que la filosofía es importante, y llegan como, bueno, nos puede pasar con las lenguas indígenas, ¿no? Ustedes llegan así, quiero ver de qué va el otomí, ¿no? Y empiezan a ver y dicen, ¿qué pasa con esta lengua? ¿No? ¿De qué habla esta lengua? Y entonces empiezan, se encuentran con un tratado que habla de cosas muy gramaticales, ¿no? O sea, la lógica tiene muchas cosas que tienen que ver con gramática, y entonces por eso la lección era decir, ¿para qué queremos saber gramática griega? ¿Para qué es eso? ¿Para qué sirve? Y Bichir manda que de pronto en el... ese diálogo es muy divertido, de pronto sugiere que parece que estaba borracho, era cristiano, no era por eso lo que dio, ¿no? Entonces Bichir manda era cristiano, ¿no? Siriaco. Y entonces, entonces parece que está borracho por eso, parece que no tiene recursos para contestarle al gramático, ¿no? Y uno dice, no lo puedes creer, ¿no? No puedes creer que no pueda contestarle al gramático. Pero bueno, así sería la posibilidad. ¿Alguien más? Pues qué buenas personas, porque yo tampoco, ¿no? Pero bueno, creo que el martes viene de nuevo Daniel, que es la segunda parte de la sesión de la que estaba haciendo todo lo de la tradición de Midrash, la sesión de estos de Midrash, y entonces nos vemos en la próxima.